Buenas tardes ya a todos y a todas. Vamos a darles hoy martes una relación de cómo está el tema del COVID en la ciudad con los datos y particularmente queremos que nos ayuden a difundir que a partir del día, bueno, la vacunación a partir del día de hoy personal de salud y hospitales o centros de salud privados o medicina privada, jóvenes de 15 a 17 años y a partir del día de mañana inicia la vacunación para personal educativo. Entonces, para que nos ayuden a difundir quién inicia el día de mañana y a partir del jueves y algunas observaciones generales que la doctora Oliva nos va a plantear después de la reunión de salud que tuvimos hoy en la mañana con las distintas instituciones de salud. Entonces, le pido a Eduardo, posteriormente a Oliva y a Luis Humberto, si nos quiere. Hola, muy buenos días a todos, gusto saludarlos. Si me ponen la presentación, por favor. Queremos hacer un breve seguimiento de la situación de la pandemia del COVID-19 en la Ciudad de México y para eso hemos preparado algunos datos que consideramos los más importantes. Si me dan la siguiente. Primero, ¿cómo está la ocupación hospitalaria en la zona metropolitana del Valle de México? Al día de ayer en la noche, 1.088 personas hospitalizadas, la gran mayoría de ellos, 891, no requerían ningún tipo de ventilación mecánica, eran hospitalizados generales. Y como pueden observar en estas gráficas, pues estos datos están muy por debajo de los datos hospitalizados que hemos tenido en momentos previos. Siguiente. Para la Ciudad de México vemos una relación similar, 906 personas hospitalizadas en hospitales públicos y privados por COVID-19 sospecha del mismo, 725 de ellas camas generales y 181 camas que requieren o tienen un ventilador mecánico. Como pueden observar en la línea de ventilador mecánico, la línea naranja, se ha mantenido prácticamente estable en lo que llevamos de este incremento de casos. Siguiente. ¿Cómo se ve esto si lo comparamos con los momentos que hemos vivido en la ciudad en términos de casos, hospitalizados y defunciones? El momento más alto de estas cuatro variables ocurrió durante la segunda ola hace precisamente un año, en la cual llegamos a tener más de 10.100 camas ocupadas en la zona metropolitana del Valle de México. En este incremento de casos que hemos visto en las últimas dos semanas, es la línea verde, nos encontramos ya prácticamente en los mismos niveles de positivos identificados en el sistema de vigilancia epidemiológica que lo que llegamos a ver hace un año. Sin embargo, los datos de hospitalizaciones generales, de camas que no requieren un tipo de ventilador, están todavía muy por debajo de esos niveles, estando cerca del 12% de su máxima ocupación. Es decir, esta relación de incremento de casos no se ha visto traducida ni de cerca en camas generales, y mucho menos en camas con ventilador, que se encuentran al 8% de su máximo histórico, y defunciones que se encuentran al 4% de su máximo histórico. Es decir, no estamos viendo una relación directa con la misma magnitud entre el incremento de casos y el incremento de casos graves. Siguiente. De igual manera, y algo que platicábamos el día de hoy en la reunión con todos los hospitales, es que las personas que están ingresando por COVID-19 o sospecha del mismo hospitales tienen características distintas que les podrá platicar la doctora Oliva en algunos minutos, pero uno de los datos más representativos es que pasan menos tiempo en el hospital. En toda la pandemia, en promedio, la residencia hospitalaria, los días de estancia promedio en un hospital para pacientes COVID, oscilaba entre los 13 y los 11 días. Desde el inicio del incremento de casos por la variante Omicron vemos una circunstancia distinta, en la que las personas pasan ahora un promedio cercano a los 8 días. ¿Esto por qué es importante? Porque es ilustrativo de que los casos que estamos viendo en los hospitales son muy distintos a los que veíamos antes, con cuadros menos severos que afortunadamente tienen una mejor probabilidad de un desenlace positivo. Siguiente. Y también lo que estamos viendo, que esta tal vez es una de las tablas más importantes que hemos comentado en las últimas semanas, es que estamos viendo que este incremento de hospitalizados que vemos en casos generales, si bien no es muy pronunciado comparado con los casos, sigue estando muy focalizado en las personas que no se han vacunado. Les ponemos un ejemplo numérico para que lo tengan presente. En los hospitales del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, al día de ayer, 130 pacientes hospitalizados. Sin ningún tipo de vacuna, 99 de ellos, 76%. Con una dosis de la vacuna, 5%. Con segunda dosis, 19%. ¿Qué significa esto?
El 81% de los pacientes hospitalizados en la Ciudad de México, en hospitales de la Secretaría de la Ciudad de México, que son representativos, creemos, del resto del área metropolitana, no tenían su esquema completo de vacunación. Y esto es particularmente relevante cuando lo comparamos con que solo el 4% de la población de la ciudad estimamos no tiene su esquema completo. Es decir, es desproporcionadamente mucho más alto el riesgo de las personas no vacunadas de enfermar y agravar. Y también queremos ser claros, las personas que están en este grupo con segunda dosis son personas que normalmente tienen problemas bastante graves de salud y concomitantes al COVID que hacen que estén en este grupo. Siguiente. Esto se refleja en la tasa de hospitalizados por cada 100.000 habitantes de acuerdo al grupo de vacunación. Más de 10 veces el riesgo relativo mayor de no estar vacunado y requerir hospitalización en este momento en la ciudad que si estamos vacunados. Pueden ver además que el incremento que hemos visto a partir del 2 de enero, pues es un incremento principalmente en la tasa de hospitalización para personas no vacunadas. Y esto lo creemos altamente relevante para el conocimiento de la población, con el objetivo de que el mayor número de personas que no han podido completar su esquema de vacunación, lo hagan de manera inmediata en las sedes de vacunación para rezagados, y no solo rezagados de primera, segunda, pero también de refuerzos de 60 y más años de las últimas semanas. Esos son los datos de la situación de COVID-19 en la Ciudad de México al día de hoy. Enfatizar y resumir, estamos viendo un incremento de casos, sí, pero afortunadamente no es de la misma magnitud en las hospitalizaciones, ni mucho menos en las defunciones, y en gran medida tiene que ver con las altísimas tasas de vacunación de la ciudad. Aquí le pasaría a la doctora Oliva, antes de pasar a lo de vacunación, para los datos generales. Y bueno, buenos días a todos y a todas. Insistir, la variante Omicron de SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de COVID-19, tiene la característica de ser mucho más contagiosa que otras variantes. Sin embargo, hasta ahora no ha generado la misma proporción de hospitalizaciones que en las olas anteriores, principalmente porque la gran mayoría de la población ya tiene el esquema completo de vacunación y se ha iniciado la aplicación de refuerzo en diferentes grupos etarios. Hasta ahora se ha observado que las personas que llegan a hospitalizarse son en mayor proporción por 100.000 habitantes las no vacunadas. Ya se señalaba aquí el 80% de las hospitalizaciones. Es el caso de personas. En el caso de las personas vacunadas, en su gran mayoría tienen algunas otras enfermedades o comorbilidades no controladas. Cerca del 20% de los hospitalizados que tienen COVID llegaron a los hospitales por distintos motivos no relacionados con COVID, como accidentes, enfermedades agudas, y al momento de realizar la prueba rápida de control resultaron positivos. Las indicaciones para toda la población son las siguientes. Queremos hacer mucho énfasis en esto. Si tienen síntomas, estén o no vacunados, deben aislarse por 7 días. Síntomas significa dolor de garganta, tos, flujo nasal abundante, fiebre, ronquera. 2, chéquense la oxigenación. Si esta es por arriba de 90 y no presentan dificultad respiratoria ni fiebre alta, eviten salir a hacer una prueba de COVID, dado la transmisión intensa de esta variante. En caso de síntomas leves, permanezcan en casa, aíslense y eviten contagiar a otras personas. En la gran mayoría de las personas vacunadas, la variante Omicron da síntomas no graves. Si hay fiebre alta persistente por más de 2 días o la oxigenación se encuentra por debajo de 90%, acudan a una unidad de salud, llamen a Locatel para recibir orientación y atención, y también pueden enviar un SMS al 51515 COVID-19. Se ruega a los empleadores que no pidan resultados de pruebas COVID a sus empleados. El IMSS ya cambió las condiciones de incapacidad y ahora se puede hacer de manera electrónica, no se necesita hacer una prueba y se puede tener el permiso COVID del IMSS. Sigan usando cubreboca, observen la sana distancia, tosan o estornuden en el ángulo interior del codo, lávense las manos y en la medida de lo posible eviten aglomeraciones. Y también la recomendación de ventilar los espacios. Si no se han vacunado, vacúnense. Los datos de hospitalizaciones son muy claros que en este momento el COVID y en particular la variante Omicron de alta transmisibilidad está afectando a las personas no vacunadas.
Si han estado en contacto de manera muy cercana, por largo tiempo, sin las medidas de sana distancia y uso de cubrebocas, con una persona que tiene COVID, de preferencia aislarse por 7 días. Gracias. Ahora les queremos platicar cómo va el Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México. Primero vamos a una pequeña recapitulación de lo que inicia el día de hoy y posteriormente el titular de la Autoridad Educativa Federal, Luis Humberto Fernández, nos va a platicar sobre la etapa de vacunación a personal docente que está por iniciar. Primero, les dejamos aquí los datos de la cobertura de vacunación. Al día de hoy ya tenemos al 19.6% de los adultos de la ciudad con su esquema completo, con su refuerzo. Son cerca de 1.4 millones de personas que ya al día de hoy tienen su esquema completo. Y siguiente, estimamos que para el fin de esta etapa de vacunación que anunciamos, es decir, el 19 de enero, tengamos ya a cerca del 30% de los adultos de la ciudad con esquema completo, entre el 28 y el 30%. Con esto ya tendríamos a todas las personas de 60 y más años con refuerzo, a todas las personas del sector salud y sector educativo con refuerzo, a los jóvenes de 12 a 17, adultos de 18 a 59 y jóvenes de 15 a 17 años con su esquema completo. Siguiente. ¿Qué estamos vacunando esta semana? Segundas dosis de 15 a 17 años para todas las alcaldías de la Ciudad de México. Aquí están cada una de las sedes a las que pueden acudir y un tema importante. Estamos en este momento citando principalmente a 340 mil personas que ya recibieron su primera dosis de Pfizer en este grupo de edad. Sin embargo, en todas estas sedes también hay atención de primeras dosis de 15 a 17 años para personas rezagadas. Y muy importante, nos acaban de llegar los lineamientos oficiales del Gobierno de México, también eres elegible para recibir la primera dosis si cumples 15 años durante este año 2022. Es decir, si tienen todavía 14 años y antes del 31 de diciembre del 2022 cumplen 15. Pueden acudir, respetando la letra del apellido, a cualquiera de estas 7 sedes ubicadas por toda la Ciudad de México. Esta semana, atención a todas las alcaldías. Siguiente. Para el personal de salud de instituciones privadas, iniciamos el día de hoy con las personas cuyo apellido inicia con la letra A, B o C. Tenemos 3 sedes, la Sala de Armas en Iztacalco, en Ciudad Deportiva, al lado del Foro Sol, el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, el CENSIS de la Marina en Avenida de la Virgen en Coyoacán y el Hospital Español en Avenida Ejército Nacional en Polanco. ¿Qué necesitamos para vacunarnos? Acreditar trabajar en el sector salud a través de cédula profesional, carnet, identificación laboral, etcétera. Haber completado el esquema de vacunación hace más de 6 meses, antes del 10 de julio del 2021, y llevar impreso el expediente de refuerzo que pueden descargar en mivacuna.salud.gov.mx. Siguiente. También tenemos atención a rezagados de primeras y segundas dosis. Derivado de los datos que les hemos mostrado, consideramos que este llamado, ojalá lo puedan replicar ustedes como medios de comunicación, de asistir de manera prioritaria a cualquier persona sin su primera o segunda dosis. Tenemos Sala de Armas con vacunas de primera dosis AstraZeneca y completar esquemas de AstraZeneca. El CENSIS de la Marina puede completar esquemas de Sputnik, Pfizer y AstraZeneca o primeras dosis de Sputnik o AstraZeneca. Lo único que necesitamos es tener 18 años cumplidos para este caso y llevar impreso el expediente que pueden descargar en mivacuna.salud.gov.mx. Siguiente. Y mismo caso, rezagados de 60 años y más que no hayan podido acudir por su refuerzo, también pueden acudir a cualquiera de estas dos sedes, Sala de Armas o el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, el CENSIS. Lo único que requieren es tener 60 años cumplidos, haber recibido la segunda dosis hace más de 6 meses y llevar impreso el expediente que pueden descargar en mivacuna.salud.gov.mx. Siguiente. En todos estos casos, les pedimos que respeten en medida de lo posible la letra del apellido. Aquí le pasaré la palabra a Luis Humberto para que nos platique cómo inicia el refuerzo para personal educativo y quién es elegible. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues, como señalaba el maestro Clark, queremos poner a su consideración cuál es el proceso que ya se había anunciado para la vacunación del personal educativo. Y lo primero que tendríamos que ver es a quién le corresponde este refuerzo como personal educativo y docente en la Ciudad de México. Y básicamente son dos criterios. El primero es las personas que recibieron la vacuna CanSino durante la etapa de vacunación del personal educativo en mayo y junio del 2021. Esto es muy sencillo, es llevar el certificado digital de vacunación y en el caso de no contar con el certificado digital, pues con el papelito que les dieron, con eso será suficiente.
Y el segundo criterio es las personas que laboran en los centros de trabajo educativos de la Ciudad de México de cualquier nivel, estamos hablando desde preescolar, o sea, educación básica, media superior, superior, educación especial, y es llevar su identificación laboral que los acredite como parte de una institución educativa. Esto puede ser su recibo de nómina o, en el peor de los casos, que ya sería muy difícil no tener ni recibo, ni nómina, ni credencial, pero bueno, entonces una carta de la institución donde labora. Y en su caso, también el certificado de vacunación o la papeleta que muestre que recibió su segunda dosis antes del 18 de julio. Y algo que nos preguntan muchísimo es qué pasa con las personas que se incorporaron al sector educativo después de que se vacunó con CanSino. Pueden recibir su refuerzo. Y las personas vacunadas como personal educativo, perdón por la repetición, con CanSino en otra entidad, pero que laboren en la Ciudad de México, pueden recibir su refuerzo siempre y cuando estén trabajando en la Ciudad de México. ¿A qué nos referimos en este caso? Concretamente, hay muchas maestras y maestros que pueden vivir en Ecatepec, que pueden vivir en el Estado de México, en cualquiera de los municipios conurbados, que viven allá, pero trabajan y hacen gran parte de su vida social en la Ciudad de México. Siguiente, por favor. Para operacionalizarlo, el calendario de vacunación sería a través de la primera letra del primer apellido, en el cual las letras A, B, C, D, E, F será el jueves 13 de enero. Las letras G, H, I, J, K, L será el viernes 14 de enero. El lunes 17 de enero será M, N, Ñ, O, P, Q. Y el martes 18 de enero, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z serán, como se comentó, el martes. ¿En dónde serán las sedes? En el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, la dirección que es conocida, Campus Río Hondo, en el estacionamiento del antiguo Hospital de Marina. La entrada es por periférico. En el TEC, en el Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Ciudad de México, en Tlalpan, es muy importante señalar, es en el campus de Tlalpan, porque hay varios, en el campus de la Universidad Iberoamericana, en el campus Santa Fe, en el caso de la Universidad La Salle, en la Colonia Condesa, en el caso del UNITEC, en el campus sur, en Iztapalapa, y de la Universidad Tecnológica de México, en el campus Cuitláhuac, en Azcapotzalco. Los requisitos, como lo comentamos, es haber recibido la dosis o llevar el documento que lo acredite o llevar con el expediente previamente llenado con los datos personales, básicamente. Siguiente, bueno, es importante acudir con el expediente de vacunación con los datos completos. ¿Para qué? Para hacer esto mucho más ágil. Ya se llenaron los formatos. Entonces, si ya llegan con los formatos llenos, con el documento que se expide en vacunacion.cdmx.gob.mx, pues sin duda tendremos la oportunidad de dar un trato más rápido, más ágil, y eso pues facilitaría muchísimo. Siguiente, por favor. En el caso acude a la sede que mejor te convenga de acuerdo a tu lugar de trabajo o residencia. Solo te pedimos respetar la vacunación por la letra del apellido. Esto es, la distribución geográfica es a conveniencia de las maestras y maestros y del personal administrativo, pero sí les suplicamos que nos ayuden apegándose a la letra que les corresponde. Estos serán el 13, 14, 17 y 18 de enero en las sedes que hemos comentado. Siguiente, por favor. Y bueno, que por alguna razón no se pudieron asistir esos días, pues por eso ya se tiene previsto también la atención a las personas que no puedan acudir a su refuerzo entre el 13 y el 18. Si no pudieron asistir, tendrán nuevamente una oportunidad el 19 y 22 en el Estadio Olímpico. Y para la atención de estos rezagados, se realizarán el miércoles 19, ya no leo todas las letras, el jueves 20, viernes 21 y sábado 22, de acuerdo a la primera letra del apellido, con los requisitos que ya hemos comentado. Siguiente, por favor.
Y las personas que recibieron su vacuna de CanSino en mayo y junio, pues básicamente deben de presentar los dos documentos que ya habíamos comentado. El certificado digital, si no lo tienen, el documento físico, o pueden descargarlo en vacunacion.cdmx.gov.mx. Y las personas que trabajan pero que no recibieron la vacuna CanSino, de cualquier nivel, pues con su identificación o el documento de vacunación, pueden vacunarse de forma extemporánea en el Estadio Olímpico del miércoles 19 al sábado 22. Siguiente, por favor. Pues esto sería básicamente toda la logística. Invitamos a las maestras y maestros de la ciudad. La evidencia es contundente. El estar vacunados nos da una seguridad mucho mayor y nos permite seguir cumpliendo con nuestra labor, que es la más excelsa, que es la educación. Entonces, sí, el llamado es que toda la evidencia nos muestra que es infinitamente más conveniente estar vacunados, y hay todas las facilidades, como observarán, pues la flexibilidad es muy grande para estar vacunados. No hay pretexto para no vacunarnos. Por el otro lado, los maestras y maestros, en el caso de escuelas públicas, pero será para todo el sistema educativo, contarán con todas las facilidades para asistir a su vacunación. De mi parte sería todo. Sí, me permite. Si me ponen lo de personal educativo, por favor. Entonces, bueno, en resumen, vacunar, vacunar, vacunar. Si tienen síntomas, no es necesario irse a hacer una prueba, con que se aíslen 7 días, como bien lo dijo la doctora Oliva, y acudir ya a un centro de salud, a un hospital, en caso de que baje la oxigenación o tengan fiebre persistente, como dicen los médicos, por más de 2 días. Y cualquier duda, llamar a Locatel. Y ya se corrigió también el 51515 del SMS para que puedan hacer su tamizaje también a distancia. Entonces, esta es la situación, y decir nuevamente que la vacuna sí sirve, sí funciona, que todos aquellos que no se vacunaron se vacunen y que estén muy pendientes para la tercera dosis. Entonces, en particular para el personal educativo que se vacuna con la vacuna Moderna, que es una vacuna que se donó a México, inicia mañana para las alcaldías de Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. ¿En dónde? En el Tecnológico de Monterrey, que está ubicado en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan, en Periférico, ahí, sí, ahí viene la dirección, ¿verdad? Ah, no, en Periférico, ahí en, si entran a CDMX, vacunacion.cdmx.gov.mx, viene la dirección de cada uno de los lugares. Eso empieza mañana. Y para las demás va a ser jueves, viernes, lunes y martes. Estamos viendo a ver si se puede vacunar sábado y domingo, se los informaríamos el día de mañana también. Pero por lo pronto es jueves, viernes, lunes y martes, y pedirle a todas las instituciones educativas que permitan a sus trabajadores irse a vacunar durante estas fechas. Obviamente la Secretaría de Educación Pública va a dar todas las facilidades, y en el caso de las demás instituciones públicas y privadas, pues que den todas las facilidades para que personal educativo que recibió su primera dosis de CanSino pueda recibir esta segunda dosis de Moderna en los siguientes días. Y para la próxima semana, el viernes se anunciaría, ya iniciaríamos con el grupo de 50-59 años también. Entonces, nuestro objetivo pues es vacunar lo más pronto posible para que todo el mundo esté protegido. Esa sería la información del día de hoy. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Salvador Corona del Universal. Buenos días a todos. Doctora, preguntarle, ¿cuál es la cantidad de docentes que se va a vacunar en este proceso? Y entiendo, a partir de hoy ya los niños de 14 años que cumplan años en este año
ya se pueden ir a vacunar este día. Sí. Y son 283 mil personas que trabajan en el sector educativo que se van a vacunar a partir del día de mañana. Ok, y por otro lado, ya la CEDESA y la Comisión de Hospitales emitieron un comunicado donde dan a conocer estos lineamientos, ya lo comentaba la doctora Oliva, pero me llama la atención, hacen un llamado, exhortan a los ciudadanos a aislarse en casa. ¿Esto es un nuevo llamado a quédate en casa? ¿Cómo lo pueden entender? No, es en caso de que tenga síntomas. Nada más a los que sí, tengan síntomas. Sí, nada más a los que tengan síntomas o a las personas que hayan estado en contacto directo, cercano, por mucho tiempo con alguna persona que haya tenido COVID. Okay. Y por otro lado, también hay hospitales en el portal de disponibilidad hospitalaria que ya hay algunos saturados con alta demanda. ¿Ya están pensando en reconvertir? ¿Cuál es el proceso en este caso? El día de hoy tuvimos una reunión en la mañana, como les había dicho. Estuvo el director del IMSS, Zoe Robledo, el director del ISSSTE, Pedro Centeno, el coordinador de la SINSAE, el doctor Gustavo Reyes Terán, obviamente la secretaria Oliva y su equipo, la SEDENA, la Marina, y está el programa de reconversión hospitalaria en caso de ser necesario, o sea, no hay ningún problema por ello. Muchas veces en las zonas de urgencias, en el área de urgencias, lo que nos comentaron el día de hoy es que la gente también va a pedir prueba, no necesariamente va porque esté en condiciones de gravedad. Entonces, por eso estamos orientando. Obviamente nosotros aumentamos 6 kioscos en las pruebas, pero es tan contagiosa esta variante Omicron que de todas maneras hay mucha gente que puede tener COVID y que no es necesario que se realice la prueba. Por eso la orientación general que dan las autoridades de salud es que si tienes síntomas, te aísles 7 días y si estuviste cercano a una persona con COVID por mucho tiempo, sin cubrebocas, sin sana distancia, también te aísles 7 días, que en general si estás vacunado, a menos que tengas comorbilidades graves, no controladas, que es lo que se está viendo en hospitales, la enfermedad será leve, pero si tienes oxigenación más baja de 90 o aún con paracetamol u otros medicamentos no te baja la fiebre, pues que acudas a un hospital y siempre puedes llamar a Locatel. Esas son las orientaciones generales. O sea, ¿tienen alguna estimación de cuántos hospitalizados se van a tener en cuánto tiempo? ¿Cuál es el máximo que podrían llegar? No, no se puede tener eso dada las características de la variable Omicron. Lo que sí es que no esperamos que crezca como creció previamente. ¿Por qué? Porque ya el nivel de vacunación es muy alto. Okay. Y porque se está aplicando la tercera vacuna. Y también, pero de todas maneras estamos pendientes a todos los datos que se están recibiendo todos los días. Preguntarle también si se va a realizar alguna prueba para detectar COVID. Ayer el presidente dio positivo a la enfermedad, estuvo con él en el gabinete de seguridad, también saber si se va a realizar alguna prueba o si está descartado. Sí, vamos a ver, voy a recibir aquí las orientaciones de la doctora Oliva. Sí es importante que ustedes sepan que el lugar en donde son las reuniones de seguridad es un lugar muy, muy amplio y siempre hay sana distancia entre las personas que acudimos a este lugar. Ok, gracias. Continuamos con la pregunta de Marco Olvera de la revista Énfasis. Doctora, buenos días a todos aquí presentes. Yo le tengo dos preguntas, doctora. Ayer en la conferencia de prensa de una de los alcaldes que ganó el PRI, el PAN, el PRD, 9 en concreto, Sandra Cuevas decía que usted había dado permiso al tema del ambulantaje sobre el eje y cerca del Monumento a la Revolución. Hoy la economía de México y principalmente la ciudad no aguantaría otro cierre de actividades. Yo quisiera saber si es cierto eso y cómo se va. Finalmente, los puestos ambulantes, pues acude mucha gente y la gente que vende, pues también tiene probabilidad de contaminarse con el COVID. ¿Cuál es esa disputa o qué está pasando con el tema del ambulantaje en épocas de COVID? No hay ninguna disputa.
Se autorizó la romería por parte de Secretaría de Gobierno hasta el día, no se debe haber sido este fin de semana que pasó, ahí en el Monumento a la Revolución, y ya terminó la romería y ya deberían de retirarse. Hay que ver con Secretaría de Gobierno la particularidad de este sitio. Y es muy importante porque prácticamente vamos a cumplir dos años de pandemia. Y ya cada uno de nosotros sabemos las características de la pandemia. Ahora estamos viviendo una variante que tiene una capacidad mayor de contagio que las variantes previas, pero tenemos una condición, que es que todos estamos vacunados. Y la otra muy importante es que al aire libre, en general, no hay problema. El problema principal es cuando las aglomeraciones son en lugares cerrados, durante mucho tiempo y sin uso de cubrebocas, etcétera. Eso se ha visto desde los primeros días de la... bueno, no los de los primeros días, pero una vez que se conocieron las condiciones de contagio. Entonces, por eso es la orientación de que no se acuda a aglomeraciones en general en lugares cerrados. Pero no se va a cerrar la economía, no se podría hacer eso, pero además no tendría sentido porque hoy estamos vacunados y el nivel de vacunación de la ciudad es muy alto. Entonces, no se va a cerrar la economía y más bien, ¿cuál es el llamado? Pues esto que ha repetido la doctora Oliva, que lo vamos a hacer en un comunicado para que todos lo sepan, en las redes sociales también, y seguir con las medidas de uso de cubrebocas, sana distancia, etcétera. Y la segunda pregunta, al interior de la República, la gente, y aquí también en la Ciudad de México, las personas de 60 y más recibieron una dosis diferente a las dos primeras que se les aplicó. A partir del 18 de este mes, en la Ciudad de México van a empezar a recibir de 40 hasta 59. Y no sé si ustedes saben cuál es la dosis de laboratorio que se le aplicará. Por ejemplo, hay gente que recibió las dos primeras de AstraZeneca o otras de Pfizer. ¿Van a ser diferentes o van a ser exactamente el mismo laboratorio? El viernes lo estaríamos anunciando, que es lo que orienta el Programa Nacional de Salud y obviamente bajo las autorizaciones de el Comité Científico de la COFEPRIS, que sea, o de la orientación de Secretaría de Salud. Ok, gracias. Continuamos con Shelma Navarrete, de Expansión Política. Gracias, buenos días. Doctora, primero quisiera preguntarle sobre una manifestación que se registró esta mañana en el Metro Chabacano por mujeres comerciantes de estos llamados tianguis feministas, que ya no se les permitió instalarse. Quisiera preguntarle cuántas estaciones ya han intervenido de esta forma hasta el momento de las que estaban pues con esta presencia y también cuáles son los acuerdos a los que se han llegado, porque ellas señalaban que no querían lugares fantasma en donde no recibieran las ventas que necesitan. Son más de 59 estaciones, si mal no recuerdo. Y es la protección civil por encima de todo. Yo creo que todos estamos de acuerdo con ello. O sea, no pueden estar en los andenes del metro. Y ahí trabajan con Secretaría de Gobierno para ver diferentes opciones. Hasta el momento, ¿qué opciones se les ha ofrecido o han aceptado? ¿Qué se está previendo en ese sentido? Ahí trabajan, hay mesas de trabajo con Secretaría de Gobierno, pero lo importante, y estarán de acuerdo todos los usuarios del metro, que además lo habían estado pidiendo, de que no pueden estar en los andenes del metro. Es un tema de protección civil. Muy bien. Ahora, si me permite, quisiera preguntarle al representante de la Autoridad Federal Educativa. En el caso de los maestros y personal educativo, en especial los maestros, ¿se tiene esta indicación pues, de no hacerse, de que no es necesario hacerse una prueba? Pero, ¿qué pasa si un maestro o maestra tiene estos síntomas? ¿Es necesario que presente una prueba para que se le permita pues, resguardarse en su casa o dar clases en línea? ¿Cómo se actúa en ese sentido? A ver, bueno, primero que nada, los maestros tienen todos los derechos y que cualquier servidor público. Entonces, estamos siendo muy sensibles y los maestros están siendo muy responsables. Entonces, cuando un maestro presenta síntomas, pues ya como lo presentó la maestra Oliva,
pues procederá a este protocolo. Lo que aquí tendría que destacar es la gran honestidad del sector educativo, de que solo hemos encontrado pocos casos para el tamaño de la comunidad educativa, pero en todos casos somos sensibles a esto, no se están poniendo faltas. Y obviamente, ¿por qué? Porque hay una gran responsabilidad, que es que el maestro está frente al grupo. Entonces, cuando un maestro deja de asistir, pues tenemos que empezar a ver quién va a atender a las familias. Pero estamos sensibles y estamos atentos a todos los lineamientos que emite el sector salud. Pero hay que decirlo, porque mira, aquí el problema es que a veces le ponemos el acento al 1%, cuando el 99%, más del 99% está funcionando. Entonces, yo lo que diría es, no nos enfoquemos en eso. Yo creo que lo importante es enfocarnos en que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los maestros, pues están trabajando, y si eventualmente hay un caso de esta naturaleza, por la seguridad de la comunidad, pues se procede al protocolo. Pero el acento es en que la gran mayoría, la tremenda mayoría de docentes, está funcionando con cotidianidad y profesionalismo. ¿Sin necesidad de que presenten una prueba positiva? Hasta ahorita, con los síntomas, a ver, nosotros tenemos que resguardar a la comunidad. Entonces, si hay síntomas, lo ideal es presentar la prueba por la comodidad de todos. Pero si ya hay síntomas, pues se debe proceder al aislamiento. Así es, la orientación es que no haya pruebas, es que con los síntomas se proceda. Si la hay, qué bueno, pero si no, nosotros creemos en la integridad de las maestras y maestros, entonces con los síntomas es conveniente, porque además, a ver, tenemos nuevamente que ser muy sensatos. Aunque sea una gripa y que esté en síntomas, pues lo conveniente en este momento es resguardarse. Ahora, para la doctora, por último, por favor, por parte de la compañera Georgina Olson, preguntarle, en este contexto en el que aumentan los contagios, incluso el presidente se hizo la prueba y descubrió que era positivo a COVID, ¿van a seguir recomendando a la gente con síntomas que se aísle o van a recomendar que se hagan la prueba? Ya lo contestamos. Hemos aumentado el número de pruebas, pero aún así hay mucha gente que en los kioscos de salud va porque se lo piden en su trabajo, ni siquiera es porque tenga síntomas. ¿Qué hicimos en este caso? Reunión con las cámaras, todas las cámaras de la Ciudad de México, para que orienten a sus afiliados y en general a todos los establecimientos a que no estén pidiendo pruebas para que vayan a trabajar. ¿Qué otra cosa hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social? Ya no es necesario subir la prueba positiva o negativa en su caso para poder pedir una incapacidad. Entonces, esto es muy importante porque así ya la gente sepa que es una injusticia si su empleador le está pidiendo una prueba obligatoria. Entonces, se está orientando a los empleadores y también en el caso del IMSS ya hicieron la parte que le correspondía. Es alrededor del 40% de las personas que hacen fila en los kioscos que es por esta razón. En general, la orientación que da la Secretaría de Salud es, si tengo tos, tengo fiebre, escurrimiento nasal, no es necesario que me vaya a hacer una prueba. Hay que aislarse, llamar a Locatel si así lo consideran y esperar 7 días y ya después pueden salir. Se redujo de 15 días a 7 días por las consideraciones pues, de la propia Secretaría de Salud, tanto local como Secretaría de Salud Federal. Si estuvieron en contacto mucho tiempo con una persona sin uso de cubrebocas que les avisa que tuvo COVID, pues también aíslense, no es necesario que se vayan a hacer la prueba por 7 días. De todas maneras, los kioscos de pruebas están disponibles para aquel que lo quiera hacer así. Pero muchísima gente está pidiendo pruebas, entonces se está dando estas orientaciones por parte de la Secretaría de Salud, pues para evitar seguir contagiando y al mismo tiempo también que no vayan con síntomas a hacerse la prueba de COVID. Gracias. Continuamos con Cecilia Nava, del Sol de México. Hola,
buenas tardes a todas y todos. Me gustaría saber, en este tema del COVID, si ustedes van a estar siguiendo aplicando el programa de atención en casa. Por el momento no es necesario, dado que hay espacio en los hospitales, pueden ir a un centro de salud, y se está viendo el tema del oxígeno en casa, si es que fuera necesario para dar de alta un paciente que llevara mucho tiempo en el hospital. Pero hasta el momento no se hace necesario. Es decir, que ahorita no tienen a pacientes con atención en viviendas con COVID. Solo por teléfono, no tienen oxígeno y todo lo que se dio en el momento más álgido de la pandemia. Y si es necesario, se haría, pero por el momento no es necesario. Ok, y también este tema de kit médicos que se daban, ¿ya no se dan? La doctora Ipe. Sí, el seguimiento domiciliario se hace a través de Locatel, como lo acaba de señalar la jefa de gobierno, y lo que estamos dando en los sitios es paracetamol, que es la, digamos, el medicamento útil para quitar la sintomatología de vías respiratorias superiores, sobre todo dolor de cabeza, molestias generales, y bajar la febrícula. En este caso, de las recomendaciones que están haciendo es de la oxigenación de 90 y 38 de temperatura, que acudan a hospitales. Sin embargo, me gustaría saber si tendrán la capacidad, en caso de que lleguen más hospitalizados, aunque por los comentarios que nos ha hecho Clar, es de que las hospitalizaciones pues no están ni siquiera a la alza, pero ¿tendrían oxígeno para prestarles a la población en caso de que quieran llevar su situación en casa? Es lo que señala también la jefa de gobierno. En este momento no está activado el oxígeno en domicilio. Si se requiriera, lo activaríamos. Hasta ahora los cuadros no requieren, la mayoría de ellos, este soporte, digamos, adicional. Con estar en casa con paracetamol hidratado y vigilando datos de alarma, como son la fiebre persistente y la oxigenación que no baje de 90, es suficiente. Y damos seguimiento telefónico, desde luego. Ok, doctora, y ya por último, en este tema de las tarjetas que se daban, creo que 1,000 pesos, ¿esos proyectos ya no se darán? Por el momento no, porque no se considera necesario, y además la gran diferencia frente a la primera ola y lo que tenemos hoy es que tenemos un porcentaje de vacunación altísimo. O sea, recuerden que en la primera y en la segunda ola pues prácticamente nadie estaba vacunado. La primera vacuna se aplicó el 24 de diciembre del 2020. Entonces, estamos del 2020, ¿verdad? Sí. Estamos en una situación completamente distinta. Y esta reunión con los médicos a mí me abrió mucho el panorama de escucharlos, quiénes están llegando a los hospitales. Lo que comentaron todas las instituciones de salud es que en una parte son los que no completaron su esquema de vacunación, las personas que ya tienen sus dos dosis de vacunación en general son personas con comorbilidades que no están completamente tratadas, es lo que puede haber alguna otra condición. Y también nos han dicho que, por ejemplo, una persona que tuvo un accidente, llega al hospital, le hacen una prueba y resulta positivo de COVID, se está tratando por otra razón, pero resultó positivo a COVID, y entonces contabiliza como si fuera COVID en las hospitalizaciones, dado que esa es la indicación. Entonces, la estrategia sigue siendo la misma, vacunar, 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 y cuidarnos, que ya sabemos todos cómo cuidarnos. Muchas gracias. Continuamos con la última pregunta de Rocío González de La Jornada. Buenos días a todos, buenos días, doctora. Preguntarle primero, ¿ya no se va a llevar un registro puntual de los casos positivos a COVID? ¿En qué sentido lo dices? Ajá, entiendo que si no va a haber ya pruebas o no va a ser necesario hacer las pruebas, habría un subregistro de gente que está siendo positiva, pero que la autoridad no tendría en cuenta. Digamos que, a lo mejor lo puede explicar mejor Eduardo,
Desde el principio de la pandemia siempre hay una parte que no está contabilizada en las que se hacen pruebas de COVID. Recuerden ustedes que el día de ayer, ¿cuántas pruebas se hicieron? 30.000 pruebas, es el máximo de pruebas que hemos hecho desde el principio de la pandemia. Se van a seguir haciendo estas pruebas. Pero la orientación general es porque mucha gente está queriendo seguir a hacer pruebas. Entonces la orientación es, si tienes síntomas, mejor resguárdate 7 días, o si has estado en contacto de igual manera, ya habla Locatel, no es necesario que te hagas una prueba. ¿Por qué? Porque hoy esta variante pues es mucho más contagiosa. Entonces, no es necesario que haya tanto número de pruebas, con el adicional de que ya todos estamos vacunados, o un porcentaje muy alto está vacunado en la ciudad. Ahorita, ¿cuáles son los positivos que hay diarios? Aquí es muy importante señalar que no es, o sea, seguimos haciendo pruebas, se amplía el número de kioscos. Esto es para facilitar a las personas que realmente requieran una prueba, ¿sí? Que la orientación de Locatel, por ejemplo, le diga que sí vaya a hacerse una prueba. Entonces, hicimos 30.000 pruebas ayer y 31.9 fue la positividad del día de ayer, pero registramos con rigurosidad todos los casos, como hemos venido haciéndolo a lo largo de toda la pandemia. ¿Cuántos calculan de este registro más los que están, digamos, en casa sin una prueba, solo con los síntomas? Pues ese dato no podríamos estimarlo ahora. Sí sabemos que Omicron es mucho más transmisible, pero esta positividad lo que nos está diciendo es que de 100 casos sintomáticos, 30, o sea, de 100, 30 van a ser COVID. Ok, gracias. Esa es la estimación global. Y preguntarle también sobre las pruebas que se están realizando en las dos delegaciones del PAN, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, si como agencia sanitaria van a actuar por lo menos en contra del laboratorio en Miguel Hidalgo, donde se está reportando que pagaron las pruebas y no se les está dando el resultado. Sí, vamos a hacer la visita, desde luego, porque no es correcto. Como agencia de protección sanitaria, lo que valora es la seguridad sanitaria del espacio, la toma de muestras, la caducidad de las pruebas, etcétera. Pero lo vemos. ¿Y se sabe si están registrados ante el COFEPRIS estos laboratorios? Sí, iríamos a hacer la visita para tener los datos precisos. Y doctora, ¿qué pueden hacer ahí con las personas que han sido timadas, que no se les ha dado el resultado? ¿Acudir a Profeco? Sí, aquí lo que es muy importante es la denuncia ciudadana, porque además también la Agencia de Protección Sanitaria actúa sobre, a partir de esas denuncias, tiene muchos más elementos para incidir. En domicilios, otra pregunta, en domicilios, ¿cuántas atenciones están dando por parte de Locatel, esta asesoría? Sí, no lo tenemos. Pero, por ejemplo, nada más, el ajusco medio, el seguimiento domiciliario lleva más de 80.000 monitoreos domiciliarios, solo el Hospital General Ajusco Medio. ¿Y la Pastora también está dando ese servicio? ¿La Pastora? La Pastora no tengo el dato, porque tiene menos camas ahorita y menos ocupación también. Ok. Y doctora, yo quería preguntarle en otro tema, se ha hablado un tanto del relevo presidencial, pero aquí en la ciudad, ¿cómo estamos? ¿Ya es tiempo de que empiecen a moverse quienes aspiran a relevarla a usted? Pues no sé. Tío, todo el mundo tiene derecho, ¿no?, a aspirar a un cargo. Hasta el momento pues no he visto esta circunstancia y pues ya cada partido político pues tiene sus propios tiempos. En el caso de Morena en particular, ¿hay algún acuerdo para que se esperen los tiempos? No lo hemos platicado con nadie, ni con el presidente del partido en la ciudad, ni es decir, no se ha platicado de este tema. Yo pienso que y es importante
porque ahora con el COVID, y eso no lo hemos mencionado y es muy importante, el tema de la revocación de mandato, que es el 10 de abril, y ahí obviamente es a través de las asociaciones y el llamado nuestro a la participación, a que la democracia participativa sea cada vez una realidad mayor en la ciudad y en el país. Y esta oportunidad que tenemos de participar, no la desperdiciemos y estemos obviamente en este proceso de participación ciudadana y participación popular que representan las consultas populares que se abren pues gracias a que la Cuarta Transformación llegó al Gobierno de México y a las cámaras de diputados y senadores. Ok, gracias, doctor. Concluimos con la conferencia de prensa. Muchas gracias. Gracias. Por ahí sí me gustaría mencionarlo. Hay un video que está circulando de una persona que dice que alguien le pidió en un video agradecerle a la jefa de gobierno por una pipa de agua. Quiero aclarar que jamás estaríamos de acuerdo con una política de este tipo. Siempre luchamos en contra de que se diera cualquier cosa a partir de un favor o una dádiva, o estamos totalmente en contra de eso. Si alguien lo hizo, no va de nuestra parte y además estamos en contra de que se haga, y particularmente con el agua, que es un derecho humano. Entonces, nada más lo aclaro porque es importante no dejar pasar estas cosas. Muchas gracias.